¿Quieres la hora de citas de velas de Hanukkah? Entonces, según la Shulchan Aruch, cuando sale los estrellas, quiere decir más o menos 35 minutos hasta 40 después o puesta de sol. Este es según la Shulchan Aruch. Esta es la hora más mejor. Según la más en la puesta del sol, ahí está la hora de prender el velas de Hanukkah. Entonces, ¿por qué hicieron esta hora? Esta hora es de las personas que están en la calle cuando están caminando y todos pueden ver las velas de Hanukkah. Ese es el motivo. Es Pirsumenisa. Así puede publicar, y más famoso, el milagro de Hanukkah. Ahora, ¿qué pasa después? Hanukkah dijo de toda esta noche puede prender con Berasha. Vino un jajam grande, genio, en Bnei Brak. Este jajam dijo, de hoy cambiamos la hora de prendemos Nera de Hanukkah. ¿Por qué? Él dijo, si prende la persona dentro de la casa, dentro de la casa, la hora es cuando la familia está despierta. No sé, dos horas, tres horas, después de la puesta del sol, o cuatro horas. Entonces, no es la hora que está escrito en Shulchan Aruch, también es la hora nueva. Pero si es para publicar, para afuera, para la calle, también ahorita todas las calles están llenas de personas. En Bnei Brak, por ejemplo, no en Tecamachalco, aquí no hay personas. Pero en Bnei Brak, o en lugares está, hay muchas personas caminando, y ellos van a caminar desde 3 horas después de sol, 4 horas en Buenos Aires, por ejemplo, seguro de 4 horas después de sol. Hay muchas personas en la calle, llenos de personas. Entonces, si es así, puede prender hasta esta hora. Este jajam hizo la halajá así, de maase. Entonces, según este jajam, si tenemos, por ejemplo, aquí en Tokio, ¿qué necesita hacer? Estudiar, seguir estudiar, porque para él no hay diferencia si usted es 9:15 o antes. Muy bueno. Pues vamos a cambiar, ¿eh? Está muy bueno, sí, jajam. Ya se le pidió usted tranquilidad. No tomar decisiones rápido. Este es la opinión de este jajam. Pero en otro lado, en mi libro he escrito otra cosa. No puede ser contra mi libro, ¿no? No, ahí está escrito de no cambiamos. Ahora es hora. ¿Qué está escrito en Shulchan Aruch? No puede, nosotros cambiamos, nunca sea, ahorita la situación cambia. Entonces necesita aprender exacto en la momento. ¿Cómo es escrito en la Gemara? En la Gemara, en la Rambam, en la Shulchan Aruch, en todos los posquim. Así necesita, no cambiamos. Solamente si pasó. Persona llegó tarde o pasó una cosa así, ahí puede aprender todo como escrito Shulchan Aruch, toda esa noche con Berajá. Nunca sé, algunos dicen sin Berajá. Pero él se puede apoyar Shulchan Aruch toda esa noche con Berajá. Pero es no deja tchila, es solamente si pasó. Ahorita, según este asunto, si una persona sabe que va a llegar a 10 a 11 de la noche, mejor de la esposa prender la vela a tiempo. En el tiempo, con Berajá, con todos, debe sacar a él. A no hacerlo fijo, una vez puede ser, dos veces, pero no hacerlo fijo así todos los otros días. Él necesita aprender, no la esposa. Pero si él ve de nuevo llegar al tiempo, mejor aprenderlo en la hora de la esposa. O cualquier persona de la familia, un niño o así, pero más de 13 años, puede aprender las velas y sacar al papá de toda la familia. Así es la cosa mejor que hay. Si usted va a ver, de ahí personas de prender muy tarde, para no perder clases de Torah, no digan nada, porque ellos tienen apoyo muy fuerte, como lo dijo este jajam, es muy fuerte, de él es, no es jajam chiquito, es jajam muy grande, puede apoyar, cabal alajar, alajar de maase, necesita hacer, como dijimos, en la... Como la